Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal. Soy Gustavo Polanco y hoy vamos a ver el paso a paso de cómo crear un paisaje frío con acuarelas. Además de los colores fríos que vamos a utilizar para nuestra composición, también necesitaremos un cepillo de dientes usado o, en su defecto, un pincel de cerdas duras. Lo primero es diluir los colores que vamos a utilizar. Debemos hacer dos mezclas, con diferentes cantidades de agua, una muy diluida y la otra más saturada. Usaremos gris, blanco, verde y azul. El negro siempre es opcional. Aplicamos el primer lavado completo en la página, humedeciendo el papel con agua limpia. Luego, aplicamos pequeñas manchas de azul y gris. Para esta primera aplicación de color, es importante resaltar que debemos usar los colores más diluidos, es decir, los que agregamos mayor cantidad de agua. Difuminamos y mezclamos estos tonos para crear un fondo muy sutil, el cual nos servirá de fondo para la composición. Una vez se seque, notaremos cómo se atenuaron todos los colores del fondo. Seguido, vamos a aplicar una segunda capa de agua limpia encima del papel. Repetimos el proceso con las manchas, pero esta vez usaremos el verde y le daremos forma cónica simulando los pinos. La humedad del papel y la irrigación del agua nos va a ayudar a difuminar estas manchas, creando unas sombras sutiles de pinos que van a estar en el fondo de nuestra composición. Combinamos con algunos pinos azules y dejamos secar. En cuanto se seque por completo, usaremos los tonos más saturados, es decir, los que preparamos con menos agua, y haremos las estructuras principales de los pinos, sin detalles por ahora, solo las siluetas. Mientras aún están húmedos, usaremos el cepillo de dientes para esparcir pequeñas chispas de acuarela blanca. Repetimos el proceso con la cantidad de pinos que deseemos. Una vez haya secado por completo, aplicamos una segunda capa de pinos. A medida que pintamos nuevos árboles, debemos hacerlo con los tonos más saturados, dando la sensación de cercanía. Sin olvidarnos que las pequeñas gotitas de acuarela blanca deben aplicarse mientras el pigmento esté húmedo para que se difumine.
Una vez hemos hecho la cantidad deseada de pinos, usaremos un color saturado para pintar los detalles, acentuando las áreas oscuras y claras de las ramas de los árboles. Daremos pequeñas pinceladas con la punta del pincel para diferenciar los niveles de las ramas, siempre manteniendo la forma cónica del pino y dejando áreas del color claro que usamos para la base. Haremos estos mismos detalles en los árboles que están en segundo plano, pero esta vez con un tono menos intenso. Recordemos que queremos dar la sensación de lejanía y de un clima nublado. Como toque final, agregamos una última capa de chispas blancas simulando los copos de nieve. Y repetimos este proceso con todos los árboles. Y este es el resultado de nuestro paisaje con acuarela a base de colores fríos. Llegando así al final de la clase de hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Déjame tus dudas y sugerencias en los comentarios, los cuales aprecio muchísimo. Y si quieres conocer más sobre mi trabajo artístico, visita mi perfil en Instagram y TikTok con el usuario @polancoartstudio. Nos vemos en una próxima oportunidad.